Más del clima contigo, Raquel. Cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a revisar la imagen de satélite, pues tenemos canales de baja presión. Sigue el monzón mexicano y estará provocando fuertes precipitaciones en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, en donde, por cierto, podemos ver ya la concentración de nubosidad. Y es que las nubes se extienden a lo largo de casi todo nuestro país, además de que estamos pendientes de una zona de inestabilidad que se está desarrollando del lado del Caribe. Vamos a revisar el norte, en donde hoy baja la probabilidad de lluvia para la ciudad de Monterrey. Efectivamente, con tiempo seco, 35 grados para hoy, Saltillo con 29 y nublados parciales, Ciudad Victoria totalmente soleado, lluvias para Durango y Tampico, el tiempo muy lluvioso con rachas de viento, hay mucha inestabilidad en el noroeste del país, tormentas también para Juárez, Chihuahua, Culiacán, La Paz, Los Cabos también, hoy lluviosos y el tiempo seco en Tijuana y en Mexicali, ya que Hermosillo también tendrá nublados y fuertes precipitaciones con una máxima de 32 grados. En la zona del occidente del país también persiste el tiempo lluvioso con algo de sol para Tepic, 24 grados. En Guadalajara se marca probabilidad de precipitaciones prácticamente todo el día con 23. Colima también lluvioso, seco. En este sector únicamente Acapulco, en donde no es muy alta la probabilidad de precipitaciones, 30% para ser más precisos. Zacatecas con viento, Aguascalientes con tiempo lluvioso, más lluvias para San Luis Potosí, para León, toda la porción central de la República Mexicana se mantiene muy lluviosa. Ayer llovió mucho en Puebla, hoy de nueva cuenta habrá precipitaciones en Pachuca, Tlaxcala, Puebla, la Ciudad de México. Desde la 1 de la tarde tenemos 40% de probabilidad de precipitaciones. Cancún, Cozumel, Mérida y Campeche, mientras tanto, se mantienen secos y con pocas nubosidades. Precipitaciones para Chetumal y para Tuxtla Gutiérrez, Tapachula también algo lluvioso. Villahermosa y el puerto de Veracruz, hoy con un miércoles seco y prácticamente despejado. El puerto Jarocho llega a los 31. Va a llover en Oaxaca con viento también, 26. Y en Cuernavaca las lluvias a partir de las 3, 4 de la tarde y una máxima de 26 grados para ustedes. Continuamos, Charlie.